y deja ver parte de la iglesia de Quechula. Pero este año las temperaturas han sido tan altas que la iglesia quedó completamente al descubierto. Por primera vez en 20 años, la iglesia de Quechula, Chiapas, quedó completamente al descubierto, pues las intensas temperaturas que han oscilado entre los 40 y 45 grados han secado gran parte de la presa Malpaso, que desde su construcción en 1966 dejó este templo bajo el agua. La iglesia emerge del agua cada año durante la temporada de calor, pero hasta el año pasado era necesario que los turistas rentaran lanchas para poder acercarse a la construcción, que mide 10 metros de alto y 61 de largo. Hoy es posible llegar hasta las ruinas en auto, caminando o en mototaxi, que se ha convertido en el medio de transporte más eficaz en la zona. Pues así luce Quechula a junio del 2023, ven. Recuerdo que la primera vez que vine se veía hasta ahí el agua, nada más se veía el piquito, pero realmente desaparece. Ahorita vean, para que se den una idea de cuánto ha bajado el nivel. Wow, increíble, amigos. La ausencia de agua permite que turistas escalen hasta la parte más alta de las ruinas de la iglesia. Antes era necesario hacerlo con el apoyo de una lancha. ¿Vieron aquí? Mira. Que no quería subir. Si no, no iba a haber toma de. Sí, pues. Sí, eso es lo chido. La presa de Malpaso tiene un nivel máximo de operación de 182.50 metros de altura, pero este lunes descendió a 157.80 en su punto más alto, lo que permite a turistas disfrutar de esta construcción del siglo XVI. Azucena, a las 10.